Bueno, este es mi tercer viaje a Nicaragua. El primero fue una aventura clandestina, estando yo en Costa Rica con Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez. Nos vinimos a la comunidad de Solentiname, donde pasé 2 días. Y digo que fue una aventura porque hubo que hacer el viaje evitando la presencia de la Guardia Nacional en San Carlos. Bueno, eso me permitió ya tomar un primer contacto con la realidad y la situación nicaragüense. Y luego el segundo viaje lo hice el año pasado, en el mes de octubre o noviembre, y ya entonces llegué a Nicaragua Libre con la alegría que te imaginas, porque ese primer viaje lo había hecho con todo el recelo, la desconfianza y la angustia que producía la situación política en ese momento. Ahora, fue un viaje demasiado corto el segundo, que me permitió juntar bastante información como para ayudar a la campaña de solidaridad en Europa. Porque finalmente nosotros los intelectuales no servimos de mucho, pero cuando tenemos muchos lectores podemos escribir artículos que son muy leídos. Y entonces, si esos artículos se refieren en este caso a la solidaridad con el pueblo nicaragüense, eso puede producir resultados positivos. Es el motivo por el cual he vuelto ahora, porque ahora necesito informarme más sobre el plan de alfabetización, sobre los problemas de la salud. En fin, un conjunto de cosas para las cuales la solidaridad es esencial. Yo vuelvo a Europa, por ejemplo, ahora en Roma en marzo hay unas jornadas latinoamericanas y que se va a centrar el problema, sobre todo en Nicaragua. Entonces ahí yo voy a poder exponer ante un público muy numeroso todos estos datos que he reunido y espero que se traduzcan en buenos resultados. Cuando hablo de mí, estoy hablando de mí y de mucha otra gente. Vos sabés muy bien que no soy el único. Afortunadamente somos muchos que venimos, que viajamos y que escribimos. Finalmente, yo confío en que la solidaridad con el pueblo de Nicaragua, que no ha sido lo que debería ser, se convierta finalmente en algo positivo. Vos sos un hombre que ha participado bastante activamente en la solidaridad de los países que luchan por su liberación, de los pueblos que luchan por su liberación. Inclusive has vivido en países, vivido procesos interesantes. ¿Qué notás vos con respecto a eso que has vivido con referencia a Nicaragua? Bueno, yo tengo la impresión de que la liberación de Nicaragua significa no ya solamente un ejemplo de tipo moral, que lo significa evidentemente, frente a la situación terrible que hay, por ejemplo, en el Cono Sur, en los países del Cono Sur. Lo sucedido en Nicaragua le va a mostrar muy claramente al pueblo chileno, al argentino, al uruguayo, al paraguayo, que los pueblos pueden liberarse. No es que ellos lo ignoren, lo saben perfectamente, lo que pasa es que a veces las condiciones no se dan favorablemente, pero es un estímulo verdaderamente positivo cuando un pequeño pueblo como este, luchando en desventaja táctica y estratégica y de armamentos, elimina una dinastía que llevaba 40 años y la elimina radicalmente e inicia un proceso de reconstrucción nacional tan admirable como el que estoy viendo aquí todos los días. Yo pienso que a través de la información que se pueda hacer llegar, porque eso sí no es fácil, enviar información ni a Chile ni a la Argentina, lo sabes bien, hay fronteras muy duras en ese plano, pero tenemos medios y cada vez se van ampliando más. Yo creo que lo que nosotros recogemos aquí es una especie de semilla que tiraremos por encima de esas fronteras y que van a germinar allá. Yo creo finalmente que el ejemplo de Nicaragua va a ser un detonante, no sé cómo se dice, a corto o a largo plazo en nuestros países. Por último, vos quisieras hacer algún mensaje a los escritores, a los músicos, a los artistas populares de América Latina. Sí, yo quisiera poder hacerles el mensaje que el comandante Tomás Borges acaba de hacer aquí justamente a la población de Niquinomo, de la ciudad natal de Sandino. Yo quisiera hacerles un mensaje de unidad, porque es evidente que nosotros, los luchadores, los combatientes, frente a los gorilas del Cono Sur, seguimos muy desunidos, a veces por diferencias ideológicas que se podrían eliminar y a veces por diferencias, a veces egoístas y mezquinas, que hacen que dividamos con frecuencia nuestros esfuerzos. Yo me refiero
concretamente a la pérdida de tiempo que supone estar haciendo trabajos paralelos en vez de hacerlos unidos, como se podría hacer en el caso de Chile y de la Argentina. Todavía estamos separados, todavía estamos divididos. Si algo puedo hacer yo, es un llamado a la unidad. Bueno, ¿algo más quisieras agregar? No, muchas gracias. Un saludo. Gracias, Fernando. Gracias.